Plaza Podcast. Historias que cuentan. Es jueves, 4 de abril de 2024. El Sprint, con Salva Folgado y Manolo Montalt. El Valencia juega esta noche en los Nuevos Cármenes de Granada ante el equipo nazarí de José Ramón Sandoval, obligado a ganar si quiere mantenerse vivo y con opciones serias de acceder a disputar al menos la previa de la Conference League la próxima temporada, en este caso el próximo verano. Necesita ganar al equipo nazarí para igualar en cuanto a jornadas la competición. Este es el partido que se aplazó en su día por el desafortunado incendio en el bar de un edificio en el barrio valenciano de Campanar, y una victoria del Valencia provocaría que el equipo de Baraja se adueñara de la séptima posición, adelantando en la tabla al Betis, que actualmente ocupa esa plaza. Además, el Valencia estará pendiente de lo que suceda en la final de Copa el próximo fin de semana, concretamente el sábado, en el Estadio de la Cartuja, en la finalísima de la Copa del Rey, donde se enfrentan Athletic Club de Bilbao y Real Mallorca. Si gana el Athletic Club de Bilbao, ahora mismo compitiendo por la clasificación vía Liga para la Champions de la próxima temporada con el Atlético de Madrid, la plaza que ganaría europea el Athletic Club de Bilbao bajaría para quien ocupase a final de Liga la séptima posición. Por lo tanto, si el Valencia supera al Betis, es capaz de conservar esa séptima plaza hasta el final de Liga y además gana la final de Copa el Athletic Club de Bilbao, esta podría ser una semana redonda para la formación del Pipo Rubén Baraja. El partido esta noche en los Nuevos Cármenes a las 8 entre el Granada y el Valencia. Baraja tiene las dudas de la baja de Jarenshuk, la baja de Diakabi, la baja de Gaya y la duda de Canós, que entra en convocatoria pero probablemente no esté para participar los 90 minutos. Dudas en los laterales, si devuelve Baraja Fulquier a la derecha y entra Jesús Vázquez en la izquierda, y dudas también en la confección del ataque, si finalmente es Diego López la pareja de Hugo Duro o el asturiano cae en una banda y quien está detrás de Duro es, por ejemplo, Javi Guerra. De todo eso nos ocuparemos esta noche, lo conoceremos esta noche a partir de las 7 cuando el Valencia dé a conocer la formación inicial. Pero Baraja afronta el partido caliente después de lo que le sucedió ayer en rueda de prensa. El técnico del Valencia está harto de ser el portavoz y ayer se molestó en la sala de prensa de Paterna cuando se le preguntó por la ausencia de Miguel Ángel Corona de la reunión que se realizó en Singapur la pasada semana entre Kiat Lim, Inma Ibáñez, Lai Hun Chan y Javier Solís. No estuvo Corona, se le preguntó a Baraja y harto de ser el portavoz contestó así el técnico. No he tenido todavía contacto, no hemos podido hablar, pero bueno, me imagino que hablaremos en los próximos días. No, estás haciendo una evaluación sin saber, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sin saber si se habla, si no se habla, cuál es el futuro. Es que no me gusta esto, realmente, no me gusta esto. O sea, no me gusta que tú valores cómo se trabaja normalmente, tal. Bueno, pues nosotros trabajamos en función a las posibilidades que tenemos y creo que nos adaptamos, estamos ahí. Aquí no me habéis escuchado a mí nunca quejarme de nada y han pasado cosas. Entonces, esto, al final creo que no me parece justo que me haga esa pregunta a mí. ¿Me entiendes o no? Porque yo no, ni me dedico a la planificación, ni tengo por qué valorar si lo hacen de una manera o lo hacen de otra, ¿sabes? Yo me dedico a entrenar, a trabajar, ¿sabes? Sin más. Es que no entiendo esto. El calentón de Baraja, harto de ser el portavoz del club. Se esconde el director corporativo y el portavoz Javier Solís. Cuando comparece Miguel Ángel Corona es para colgarse la medallita de lo bien que está saliendo a nivel deportivo la temporada, restándole méritos al trabajo de Baraja y a la plantilla, algo que también molesta al técnico. Y de ahí se explica por qué apareció tan enojado, tan molesto Rubén Baraja en la previa del partido de hoy. Admitió también Rubén Baraja, aunque tratando de darle normalidad, no la tiene, a la situación, que todavía no ha hablado con Peter Lim y que tampoco tiene relación con el hijo del máximo accionista, Kiat Lim. Pues no he tenido la oportunidad de hablar con él, vamos, no he tenido contacto. Ya siempre he dicho que nuestra
relaciones directas con las personas que están aquí trabajando, designadas por el propietario, y no tengo información realmente de esto. O sea, quiero decir, no puedo valorar lo que me estás preguntando. Sí valora de manera positiva la temporada que está haciendo su equipo. Baraja explicó que independientemente de cómo concluya la temporada respecto a las opciones del Valencia camino de Europa, la nota del equipo tiene que ser alta por lo que ha conseguido la plantilla y por la evolución de los jugadores, que, palabras textuales, ahora lo escuchamos, es una pasada. La valoración de la temporada para mí tiene que ser en este momento, no sé qué es lo que va a pasar en estos últimos 7-8 partidos o 9 partidos que quedan, pero tiene que ser positiva en el sentido de que no solamente hay unos puntos, unos resultados, sino que hay un trabajo hecho a nivel de generar una identidad, de que el equipo al final compita, de que depende del rival, depende de las circunstancias, cómo se ha sobrepuesto este equipo a lesiones, a sanciones, a dificultades, a jugadores jóvenes, jugadores que van a la selección, jugadores que están en boca de todo el mundo. El compromiso que ellos han tenido, pues, que no sé, me parece toda una pasada, pero claro, yo soy el entrenador. Por lo tanto, hoy y en este contexto juega el Valencia en Granada. Recordamos, Canós está recuperado, el extremo de Nules está en la lista de convocados, Baraja tiene las bajas, Didi, Akabi, Yarenchuk y Gaya ante un rival del que no se fía. Es evidente que su dinámica no es positiva y su situación en la clasificación es complicada, pero vamos, yo espero un muy buen Granada que nos va a competir y nos lo va a poner muy difícil, vamos. El Granada, que ahora mismo compite contra la Almería por retrasar el descenso a segunda división, solo suma 2 victorias como local, aunque de los 14 puntos que lleva tras 29 jornadas, 12 los ha obtenido en los Cármenes. En sus últimos 5 partidos ha logrado un empate ante la Almería y 4 derrotas ante Villarreal, Real Sociedad, Mallorca y Cádiz. Hoy también tenemos baloncesto Euroliga en la Fonteta. El equipo de Rubén Burgos disputa una de las 2 finales que le quedan antes de concluir la fase regular de la competición. Juega contra el Asvel Villarban a las 9:45. Ayer se le preguntó a Alex Mumbrú si sería un fracaso no estar, después de estas 2 últimas jornadas en liga regular, dentro del play-in o de la siguiente fase, la decisiva de la competición. Esta es la respuesta de Mumbrú. Hostia, yo creo que fracaso, yo creo que el top 10 y estar ahí en el play-in, ¿no? Es más que un fracaso o una obligación, ¿no? Por ver cómo, igual que te comento, ¿no? Que en ACB tenemos otras obligaciones mucho más altas, ¿no? En Euroliga yo creo que sería una ilusión, ¿no? Desde el principio ha sido una ilusión, ¿no? De estar ahí, de intentar jugar algo que nunca se ha jugado, ¿no? En Euroliga, entonces. Y después de la información llega el tiempo de la opinión, de la mano como siempre de Manolo Montalt. Ayer Baraja dijo que no era el portavoz, que ya está bien, que hay preguntas que a él no le toca responder. Y tiene toda la razón el entrenador del Valencia, más allá de que la pregunta por parte del periodista que la formuló en la sala de prensa estuvo bien formulada, de manera correcta y en la dirección indicada. Es comprensible la pregunta del periodista. La prensa, aunque a algunos se les haya olvidado, estamos para preguntar. También es muy comprensible la respuesta del entrenador. Primero, porque en efecto, él no es quien, dado el funcionamiento del club, para contestar determinadas situaciones. En un club normal lo sería. Recuerden las famosas frases, por ejemplo, de Rafa Benítez, de la lámpara y del sofá, o por ejemplo aquella otra de nos quedan 2 meses de aguantarnos. Pero como el Valencia es el que es, en teoría, hay un director corporativo, que además es portavoz, y hay un director técnico, o un director deportivo, que serían los que deberían contestar todas estas situaciones que se manejan por parte del propietario a espaldas del entrenador. Por eso el entrenador tiene razón al decir aquello de yo me dedico a entrenar, que ya tengo bastante con lo que tengo. Y además es evidente que lo está haciendo bien. Por otro lado,
hay una segunda frase muy rescatable en su discurso. Aquella de no me habéis oído quejarme y aquí han pasado cosas. Para el director deportivo, que lo único que hace es salir a colgarse medallas de lo bien hecha que está la plantilla, este es un aviso importante de que las cosas no son tan idílicas como se pintan desde el club. Pero bueno, desde el club te dicen que cuando eres crítico con ellos es porque no te cogen el teléfono para atenderte. Así que entiendo que aquellos que son favorables a la gestión del club es directamente por todo lo contrario. Es decir, porque sí son atendidos por el club. Ese es el razonamiento que esgrime la propia entidad. Y por último, hay una tercera situación que se extrae del discurso de ayer de Baraja. Y es que el entrenador quiere continuar siéndolo y quiere continuar manteniendo su puesto en el banquillo. Sabe Baraja, y lo sabe de primera mano, y no es ningún secreto, más bien todo lo contrario, que lo de la libertad de expresión y Singapur, lo de la libre crítica y Singapur, son conceptos que no pueden ir en la misma frase. Y si no, que le pregunten a Marcelino, a Bordalás o a Javi Gracia, entre otros muchos. Así que decide morderse la lengua y, de alguna manera, aceptar las reglas del juego, aunque en alguna ocasión, como la de ayer en sala de prensa, se le escape algún lamento disfrazado de reivindicación. Y estos son los contenidos que se pueden leer en el día de hoy en plazadeportiva.com, la previa del partido que le espera esta noche a partir de las 8 en Los Cármenes al Valencia, en esa final camino de Europa. Granada y Valencia ponen las balas de su cargador. Toda la información previa al partido, el posible 11 del Valencia, las declaraciones de Sandoval, las declaraciones de Rubén Baraja en nuestro apartado de opinión. Opinión la de Vicente Fuster, también la de Manolo Montal. Templaza Granota, Ramadán de sequía para Buldini, cuenta Mario Lupión. El marroquí vive de capa caída desde el inicio del mes de ayuno. Ya le pasó factura la temporada pasada cuando solo marcó un tanto en ese periodo. Además, los cálculos del gol average del Levante respecto a sus rivales camino de clasificar para el playoff de ascenso a la primera división en baloncesto. La previa del partido de hoy, 9:45 en la Fonteta, Valencia Basket Asbel Villarban. El Valencia obligado a ganar al Asbel para llegar con opciones de play-in al final de la liga regular. En polideportivo, deporte adaptado, Tony Saiz, necesitamos más visibilidad para la progresión del ABOL, lo cuenta Manolo Montal. En definitiva, toda la información que afecta a los equipos de élite de la ciudad, Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket, y la mejor información del polideportivo valenciano la tienes, la puedes leer en plazadeportiva.com. Recuerda que este podcast está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast: Apple Podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Como siempre, desde aquí os animo a suscribiros. El Sprint. Plaza Podcast. Historias que cuentan.